fue. No sé ni para qué le pregunto. Si le hubieran dicho algo, no estaría acá. Malparidos. Si Pipe se hubiera enterado, se cagaría de la rabia. ¿Se acuerda de Felipe? Felipe Osorio Martínez. El muchacho al que ustedes le dieron madera hasta matarlo. Quería venirse a estudiar por acá. Por ahí por su casa. Así ustedes digan que no. Yo escuché cada golpe que le dieron. La cosa es que nosotros los del campo aquí no tenemos palabra. Solo somos un número más en las estadísticas de su victoria. No le pesa morirse de viejo, con toda esa gente encima. Ya me juzgaron por eso y declararon que era inocente. Así que no sé qué hace usted acá. Estoy acá porque soy la prueba de su inocencia. Doña Sandra nunca entendió cómo su hijo, que le ayudaba todos los días en los cultivos, pareció todo desfigurado y vestido de combatiente después del día de su cumpleaños. La vereda nunca nadie entendió por qué a don Leonardo no se le volvió a ver después de que fueron buscando las armas y salieron con el mercado y la plata, pero sin armas. Yo le pregunto, ¿usted sí entendía? Porque usted muy claro nos dijo que después de ustedes venían las águilas negras. Thank you.
con usted sin poder hacer nada. ¡Guerrillero, hijo de puta! ¿Cuántas veces se lo ha repetido que ya se lo cree? ¿Ah? Nosotros solo estábamos en medio de usted, sin puto culo. Y ahora mírese, arrodillado frente a mí, como la mierda que es, esperando a que le vuele la cabeza.